Buenas tardes para todos y todas. Antes de dar inicio, solicito a todos los presentes activar sus celulares en modo silencioso como una muestra de respeto para quienes asistimos a este acto solemne. La Universidad del Magdalena se complace en extender una cordial bienvenida a la ceremonia de graduación presencial de programas de pregrado presencial de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas del Alma Mater. Para el rector y demás directivos es un honor y gran satisfacción. Entregar a la ciudadanía y al país estas cortes de graduados de pregrado presencial de esta Casa de Estudios Superiores. Presiden esta ceremonia de graduación miembros del Consejo Académico. El doctor Pablo Vera Salazar, rector. El doctor Oscar García Vargas, vicerrector académico. La abogada Magíster Rosana Lizcano, decano de la Facultad de Humanidades. La doctora Ángela Romero Cárdenas, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud. El doctor Rafael García Luna, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, y Edilmer Sarmiento Anchila, representante de los estudiantes. Queremos saludar de manera muy especial al grupo de graduandos en esta ceremonia, a sus familias que los acompañan y a todas las personas que se conectan con nosotros a través de la transmisión del Facebook Live de la Universidad del Magdalena. A continuación daremos una breve explicación de los distintivos que portan el día de hoy lo cual nos facilitará una mayor comprensión del acto que nos congrega en este espacio. Visten los graduandos y los miembros de la mesa directiva de la Universidad del Magdalena la toga tradicional, que es el traje académico que posee los siguientes distintivos. La estola o banda que bordea el cuello y pecho, marcada con el nombre del graduando y el programa del que recibe el título. Posee el tono distintivo de la respectiva profesión, según lo establece el Código Internacional de los Profesionales, el cual constituye un lenguaje universal. Con cada color se identifican las distintas profesiones en el mundo. Por esta razón, ustedes ven portando a los miembros de la mesa directiva en el Estado y a los graduandos, estolas de diferentes colores, de acuerdo a su respectiva profesión. El birrete es el gorro armado en forma prismática y coronado por una borla que se utiliza en los actos solemnes. La borla es el conjunto de hilos de color que sujetos por uno de sus cabos en una especie de botón y sueltos por el otro penden en forma de cilindro. Damos paso a la lectura del orden del día. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Segundo, presentación de los graduandos. Tercero, palabras del doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena. Cuarto, lectura del Acta General de Grado otorgando los títulos. Quinto, toma de juramento a los graduandos. Sexto, himno de la Universidad del Magdalena. Séptimo, entrega de diplomas y actas de grado. Octavo, mención de los graduandos con distinciones. Noveno, fotografía general de la mesa principal junto a los graduandos. Décimo, marcha final. Solicito a todos ponerse de pie para entonar las notas del Himno Nacional de la República de Colombia. Sentarse. Los decanos de los programas de pregrado presencial presentan a su grupo de graduandos que cumplieron con todos los requisitos académicos. Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas. Invitamos al decano Rafael García Luna a acercarse a la Muy buenas tardes a todos. Señor Rector, señor Vicerrector, tengo el honor de presentar a ustedes a los graduandos que han finalizado sus estudios y cumplieron con todos los requisitos para obtener sus títulos profesionales en Administrador y Administradora de Empresas. Administrador y Administradora de Empresas Turísticas y Hoteleras. Contador y Contadora Pública. Economista. Profesional en negocios internacionales. Tecnólogo, tecnóloga en gestión hotelera y turística. A continuación, mensaje a los graduandos a cargo del doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena. Muy buenas tardes para todos y todas. Quiero saludar a los miembros del Consejo Académico, rector, decanos, decanas, representantes de los estudiantes, graduandos, pero sobre todo a sus familias a quienes les doy la bienvenida. Seguramente muchos por primera vez están aquí en la universidad. Quiero empezar esta tercera ceremonia pues agradeciendo. A todo el equipo de servicios generales, ven las señoras allá con los traperos tratando de secar este escenario, al personal de comunicaciones, de secretaría general, Rochi, ustedes no saben lo que trasnocha a esta gente para lograr que estemos aquí, al personal de intérpretes, que es difícil porque normalmente no hablo así de lento, hablo a 2X, 3X, 4X, y es muy duro seguir el ritmo a la dirección administrativa y yo quiero pedirles porque de verdad no importa la lluvia, no importa el calor, igual la universidad siempre saca la cara y trata de hacer lo mejor posible. Y hoy estamos aquí gracias a esas personas que ustedes no ven, pero que se merecen un aplauso de parte nuestra. Muchas gracias, Wilson, todo el equipo. Espero que esta tercera ceremonia... No le esté viendo a alguien que es acuicioso de las redes sociales, porque diría ya otra vez el mismo discurso de nuevo. Para ustedes es la primera vez, para mí es la tercera vez que lo digo. Pero en cada uno de ellos trato de imprimirle la emoción que me da sentirme partícipe de este momento tan importante para sus vidas. La vida es la suma de muchas cosas de las cuales en muchos casos no llevamos la cuenta. Muchas no van a los estados financieros y no reflejan el valor de cada uno de nosotros. Uno de los principios es que el valor económico de la empresa debe reflejarse en los estados financieros. Hay unos intangibles. El valor económico de las personas a veces no cabe en ningún modelo econométrico, a veces no cabe en ningún libro contable porque está lleno de intangibles, de las cosas que nos van llenando de sentido de significación y muchas de las que más valen son las que paradójicamente menos cuestan. Y muchas de las que de verdad valen la pena, no importa el dinero que tengas, no puedes comprarla. Nadie podía comprarles la satisfacción que tienen hoy aquí ni el título que van a recibir. No hay dinero para pagarlo. Pero eso no quiere decir que tenga un gran que no tenga un gran valor. Y las cosas más importantes de la vida no son gratis cuestan mucho estar aquí para ustedes, para sus familias o para quienes no están. Esta mañana un estudiante me escribió, pero no alcancé a verlo, diciendo el rector, mi pareja y yo luchamos muchísimo para ser profesionales, ya él hoy se podía graduar, pero está en su rural y no puede estar. Por favor, refiérase a los que no están presentes, pero que hubiesen querido estar. Que no importa si llovía y si se me dañaba el blower a la entrada de o se corría un poquito el maquillaje, o si apenas viene llegando, como aquella graduanda que viene allá corriendo tratando de llegar. La vamos a esperar, no se preocupe. Aquí esperamos a todo el mundo. Porque apenas acaba de escampar, porque no llegaban taxis, porque no había forma de llegar, pero aquí están. Y seguramente algunos maquillajes no están como debían. Algunas barbas se dañaron un poco el corte. Algunas. Eh, tacones se partieron en el camino, pero no importa, estamos aquí. Y tiene un significado muy especial porque ustedes son la generación de los 60 años de la universidad, pero la generación post-pandemia, la generación que sobrevivió mientras miles de personas en el mundo perdieron la vida, la generación que trató de completar sus estudios de forma virtual, remota, tratando de hacer lo mejor posible para algo para lo que no estábamos preparados, pero igual lo hicimos. Y aquí estamos, respirando, con la satisfacción de poder decir, lo logramos. Esta mañana contaba en las dos ceremonias anteriores y espero para alguno de mis, eh, algunos de los pocos seguidores que tengo que están viendo la ceremonia, dice dicen, doctor, ¿por qué tiene que contar la misma historia? Porque es, es muy difícil tener que contar muchas historias y cada una trato de imprenderle lo mismo, pero esa historia contaba esta mañana que leí en algún lado. Que hablaba acerca de un pueblo que tenía un cementerio en el cual tenía muchas lápidas, como cualquier cementerio. Pero lo curioso de ese cementerio es que la lápida que más años tenía decía Juan Pérez, 11 años, seis meses, cinco días. La siguiente, Manuela Pérez, diez años, un mes, diez días. Pedro Pérez, no porque en ese pueblo todos fueran Pérez, sino por cualquier apellido, Vera, cualquier cosa, un año, un mes y un día. Juliana Vera, seis meses, cinco años y un día. Cualquiera de nosotros que llegue y llegue a ese cementerio pensaría, lo primero, ¿cómo puede ser posible un cementerio lleno de niños? ¿Cómo puede ser que la gente aquí no llegue ni siquiera a los 12 años? ¿Qué tipo de pueblo puede ser este en el cual no hay niños? Toda la gente muere tan joven. Qué tristeza. Y esa persona lloró desconsoladamente sentado mirando y pensando sobre eso cuando el cuidador del cementerio se acercó y le dijo, ¿por qué llora? Le dije, por la desgracia de este pueblo. ¿Cuál desgracia? Que aquí todos mueren jóvenes. La persona mayor que veo tiene 11 años, 6 meses y 3 días. De hecho, es la primera vez que veo que cuenten la vida de las personas en años, meses y días. Él le dijo, Señor, no se equivoque, cuando se cumplen 15 años en este pueblo, a todos los quinceañeros y quinceañeras, no solo le hacemos una gran fiesta, como seguramente le hicieron a ustedes, sino que le entregamos una libreta que deben llevar colgada en el pecho, como esta que yo tengo. Y en esa libreta hay que anotar los hechos felices de la vida. Y de un lado se anota el hecho y del otro lado la duración de ese momento. Primer beso. 20 segundos o un minuto o a lo mejor un día, dos días. Segundo beso, un poco más largo, seguro con lengua, no lo sé, tres días. Primer amor, primer enamoramiento, un mes duró la traga. Segundo enamoramiento, 15 días o seis meses. La llegada de mi primer hijo y su nacimiento, su primer cumpleaños, mi grado. Y lo hacemos así. Porque al final de la vida, cuando ya nos entierran, los únicos momentos que vale la pena llevar contabilizados en detalle, amigos contadores y contadoras, son los momentos felices de la vida. Qué triste que alguien viva 80 años, pero el acumulado de momentos de feliz, felices de su vida no llegue a uno, o sean solo cinco o seis. Yo no sé cuántos momentos felices de la vida tuvieron en su paso por la universidad. Estoy seguro que muchos. Incluyendo seguramente el primer amor. Para algunos fue el primero y el único y el último. Para otros fue el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Inclusive algunos sé que tuvieron muchos poliamores, inclusive en simultánea. Que sé que inclusive tienen amores de este lado y de aquel lado y que donde se encuentren pues puede terminar en un conflicto. Pero los momentos de la vida que más vale la pena y que más vale la pena llevar contados son los que nos hacen felices. Esta universidad seguramente los hizo felices. Pero para que ustedes estuviesen aquí, tuvieron personas allá atrás que trataron de hacer lo posible y lo imposible para que ustedes lo fueran. Denle las gracias a esas personas que están allá, porque ustedes están aquí no solo por ustedes, sino también por ellos y gracias a ellos. Sus esposos, sus esposas, sus amigos, sus padres, sus madres, sus compañeros de vida. Sus profesores que les amargaron la vida los han traído hasta acá. Lleven en el balance de activos de la vida los momentos difíciles, porque la vida va a ser dura, porque la vida va a ser complicada, porque los problemas apenas comienzan. Yo pregun me preguntaba anoche: ¿qué les puedo decir? Puedo decirles que yo me gradué hace 22 años, voy a tener en diciembre. No me gradué aquí. Me gradué en una costumbre odiosa que alguien instaló. Ir a graduarnos un hotel. Donde inclusive el taxi muchos no tenían o no teníamos. Y nos tocó llegar en buceta, como compartíamos con el decano. ¿Cómo puede ser que el momento más importante de la vida, si he pasado 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 años aquí haciendo la carrera, pues tenga que hacerlo en un hotel? No, no, no era contigo. Era general. Tenga que hacerlo en un hotel. Y la primera ceremonia cuando yo llegué a la rectoría, Mucha gente se molestó, que se me partieron los tacones, que el calor. No, en pandemia graduamos 6.000 personas y se morían de ganas de estar aquí sentados trayendo a su familia a mostrarles la universidad, a hacerse fotos, a compartir, a sentir, porque la universidad, nuestra universidad es una universidad muy bonita que nos lleva orgullo y hay que mostrársela al mundo. Otras universidades de Santa Marta ahora están haciendo sus grados en la misma universidad porque descubrieron el orgullo que se siente tener una universidad como la que tenemos. Ustedes son la generación de los 60 años. Esta universidad va a cumplir 100. Cuando llegue a 100, alguno de ustedes estará aquí, o varios, decanos, rector, rectora. Piensen en qué le dirían a esos jóvenes que le dirían ya con la reflexión de los años. Hace 40 años yo estuve graduándome aquí como ustedes. Y en ese momento el rector nos decía que deberíamos pensar en el legado que vamos a dejar. Esa universidad que él dirigió era como buena, pero esta hoy es mucho mejor. Esta universidad que hoy tenemos ha sido el resultado de la siembra sucesiva, porque gracias a nuestro trabajo, Santa Marta es una mejor ciudad, el Magdalena es un mejor departamento y Colombia de verdad cambió. Los verdaderos cambios los van a hacer ustedes, creando empresa, creando empleo, siendo responsables y solidarios. Ningún Mesías nos va a salvar, ya el primero que vino, vino y no ha vuelto y no ha regresado, lo estamos esperando que vuelva y ahí en adelante va a ser su trabajo el que lo haga. Su compromiso con esta universidad tendría que ser, piénsense, en 20 o en 40 años, ¿quiénes quieren ser y qué legado quieren dejar? ¿Qué le dirían a su yo de hace 5 años o 6 años que empezó la carrera? Le dirían seguramente va a ser difícil, te va a costar, vas a sufrir mucho. Vas a trasnochar, pero también la vas a pasar muy bien, te vas a divertir. Vas a conocer el amor y vas a sentir también que el amor no es lo tuyo porque te vas a desengañar. Pero a los tres meses vas a aprender que la vida va y viene y va cambiando permanentemente y que lo que parecía una tragedia hoy, mañana es una gran oportunidad. Que lo que te hizo llorar hoy, mañana te hará divertirte de forma creativa, pensando en lo limitado o limitada que eres cuando te atascaste en algo que pensaste que era un problema y era una gran oportunidad. La persona que hoy no estuvo a tu lado o que no está, pues no sabe lo que se perdió. Pero quienes siempre van a estar son ellos y ellas. La familia es incondicional. Miren hacia ellos, hacia ellas. A mí yo hace 22 años le diría, la vas a pasar mal, va a ser difícil. Te vas a graduar y vas a ser profesional. Y te van a pagar muy poquito. Y la mayoría de lo que te paguen vas a tener que dedicárselo a tu mamá que hizo lo posible para sacarte adelante. Porque si lo haces por ella, eso se luego se va a devolver. Porque tu mamá, que dejó el bachillerato, que no pudo terminarlo por tenerte, porque yo soy hijo de una generación como lo son sus padres, que renunciaba a todo por los hijos. Hoy poca gente renuncia a nada por nadie. Renuncien a algo de vez en cuando por el otro, como lo hicieron sus familiares. Procuren que muchos de ustedes van a ser el primer título de su familia, que ese no sea el último. Que ellos tengan la posibilidad de estar aquí porque la universidad tiene que ser para todos y para todas y a lo largo de la vida. Que nunca hay límites para seguir aprendiendo y seguir creciendo. Denle gracias al Dios de su creencia, no sé cuál sea, al que sea. Pero crean que ustedes están aquí por algo más que el infantilismo de pretender que los amigos son los que le dan like en redes sociales. Quieran a la gente que tienen al lado, abrácenlos, bésenlos, ríanse, peleense y luego reconcíliense. No hay nada mejor que una buena reconciliación en el mundo de los hermanos, en el mundo de las parejas y en toda la vida. No hay nada mejor que los amigos verdaderos o que abrazar a su mamá o a su papá. Ahorita el 29 de octubre vamos a celebrar el día de la familia en la Universidad el día de los niños y va a ser un día donde no le vamos a dar, le vamos a pedir a la gente porque vamos a hacerlo en nombre del asilo, porque el asilo de Santa Marta al que vaya, al que vamos a ir todos está abandonado. Por parte del Estado. Y ahí hay 60 viejos que lo único que quieren es bailar o que su hijo o su hija saque un tiempo para llamarlo o para llamarla o que vaya a visitarlos. Quienes tienen a su papá o a su mamá, disfrútenlos, abrácenlos, díganles cuánto lo quieren y cuánto merecen. Quienes tienen la oportunidad de tener hijos, cuídenlos, no crean que basta solo con pagarles un colegio o una niñera. No, atiéndalos, escúchenlos. Nuestros jóvenes están renunciando a la vida y se están suicidando. Y si nuestros jóvenes se suicidan, es porque como sociedad estamos fracasando. Sean los mejores hermanos, padres, hijos, esposos, esposas que puedan ser, no perfectos porque ninguno lo es. Y sigo con los recuerdos a mí yo de hace 22 años y le voy a decir: tu mamá no solo va a validar el bachillerato, sino que se va a poner, se va a presentar a la universidad y se va a graduar. Y tú le vas a poder entregar el diploma, y va a ser abogada, y va a ser una especialización y una maestría, y tú vas a ser doctor en un país donde todo el mundo tiene doctorado, no importa que haya hecho una tesis doctoral, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que Dios no te va a dar hijos, por lo menos todavía, pero te va a dar veintipico mil de jóvenes que te van a decir, tío, sin conocerte y que esperan que tú seas la mejor versión de ti mismo para que los inspires a ser mejores. Vas a tener una gran responsabilidad. Y como todo gran poder implica gran responsabilidad, pues seguramente te equivocarás. Te vas a casar procurando hacer lo mejor. Y seguramente a lo mejor fracasarás y te separarás. Pero no importa, hay que levantarse nuevamente y seguir. Porque la vida es eso. Levantarse y seguir, levantarse y seguir, levantarse y seguir. Ustedes, jóvenes algunos, no tan jóvenes otros, desde sus carreras, tienen sueños. Levántense todos los días de la hamaca a trabajar por ellos. Ustedes no llegaron aquí de gratis. Hicieron un esfuerzo grande para llegar a este punto. Pero no se detengan ahí. No se busquen solamente títulos, más posgrados, posgrados, maestrías, doctorados. Lo dice alguien que tiene muchos, que le falta solo uno o dos para tener más. Pero de nada sirve llenarse de títulos si no eres un buen ser humano ni una buena persona. Sean agradecidos con la vida con sus familiares, con sus prójimos. No pretendan, y es muy bueno, debemos que cambiar el mundo, pero primero hay que cambiar nosotros mismos. No pretendan salvar a la sociedad cuando ni siquiera ayudan a salvar su propia familia. Sean luz para la casa y sean luz para el mundo. Y siempre recuerden que esta universidad está orgulloso de ustedes. Universidad significa alma mater, madre que nos nutre. Vuelvan siempre a ella y traten de devolverle, apadrinen luego un estudiante que no tenga recursos para que no pase las necesidades que ustedes pasaron, sean solidarios, pero sobre todo quieran a su familia que los ha traído hasta acá. Mis felicitaciones, Dios los bendiga, muchas gracias por creer en la Universidad del Magdalena, la Universidad del Magdalena está orgulloso de ustedes. Muchas gracias, señor rector. Lectura del acta general de grado otorgando los títulos el acto académico de los grados está soportado de manera legal en un acta que firman el señor rector y la secretaria general quedando registrados oficialmente dentro de un consecutivo a continuación la doctora ángela romero cárdenas decana de la facultad de ciencias de la salud hace lectura de esa acta acta general de grado pregrado en Santa Marta, Distrito Turístico Cultural e Histórico, siendo las 3 de la tarde del día 24 de septiembre de 2022, se reunieron en la plazoleta Los Almendros, el rector de la universidad, doctor Pablo Vera Salazar, y miembros del Consejo Académico, con el fin de realizar la ceremonia oficial de grado de los programas académicos de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas para los estudiantes registrados desde Mary Laura Escorcia Alvarado hasta Yuris Paola Reales Prado. Total graduandos, 285, quienes han cumplido con todos los requisitos exigidos por los programas respectivos. Firmado por doctor Pablo Vera Salazar, rector, abogada especialista, Mercedes de la Torre, secretaria general. Toma de juramento a cargo del doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena. Solicito a todos los graduandos ponerse de pie. ¿Jura usted solemnemente practicar su profesión con honradez, trabajar para generar valor social en la región y el país y dejar siempre en lo más alto el nombre de la Universidad del Magdalena? Si así lo hicieran, que el Dios de sus creencias, la patria y la Universidad del Magdalena no lo premien, sino que ellos os lo demanden. Se identifican ahora como graduados de la Universidad del Magdalena escuchando el himno de la institución. Solicito a todos los presentes ponerse de pie. Majestuosa, altiva y crucera, entre las sierras de Bolívar, la patria, Chaltán, Universidad de Magdalena, ubiloso cultivar de inteligencia, antorcha luminosa en el Caribe, insignia de investigación y ciencia, sus sabios principios enmarcan humanista prospecta, formación integral excelencia, Universidad del Magdalena, jubiloso cultivar de inteligencia, antorcha luminosa en el Caribe, insignia de investigación y ciencia. Pueden sentarse. A continuación solicito a los graduandos se acerquen a la mesa directiva a recibir sus diplomas en el siguiente orden: Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas. Administrador, Administradora de Empresas. Merilaura Escorcia Alvarado. Daniela Donais Diaz Granados Torres. Viviana Abdul Al Abdul Al. Brian José Aguirre Ruiz. Adriana Andrea Alba Godoy. Ladies Lisette Anaya Díaz. Gustavo Adolfo Ardila Rodríguez. Daniela Sofía Barrios Peña. Marcela Patricia Blanco Pavón. José Alberto Vuelvas Ortiz. María Teresa Charriz Herrera. Angie Carolina Correa Romero. Luis Miguel de la Oz Caro. Michael Elías Díaz-Casañeda. Ana Jennifer Fuentes Nieves. Andrea Paola García Fernández. Andrés Camilo Jiménez Pachano. María del Mar Martínez Martínez. Daniela Alexandra Martínez Caraballo. Alejandro José Mejía Contreras. Juan Carlos Mendoza Polo. Juliet Paola Montenegro Rolón. Jairo José Muñoz Manotas. Oscar de Jesús Orozco Polo. Luis Ángel Ortiz Noguera. Andrea Carolina Ospino-Mont. Tatiana Carolina Palacio Polo. María Mercedes Pérez Daza. Juan David Ramírez Rodríguez. Erika Riaño Vila. Diana Paola Ríos Cervantes, Clara Inés Samper Ramírez, María Alejandra Sánchez Garcés, Heysi Karina Sarmiento Vargas, María Angélica Serpa Centeno, Carlos Daniel Toscano Herrera. Andrea Carolina Valdivieso Pineda. Nayibis Omeida Vides Urteta. Beiber David Villa Cantillo. Rodolfo Andrés Acevedo Serrano. Bladys Patricia Arias de la Cruz. Damaris Cecilia Bojato Higirio. Andrés de Jesús Castillo Sierra. Brian José de León Márquez. Juliet Joana de Luque Torres. Janeyris Incapié Castillo. Yuri Juliet Lago Mercado. Yarleni Mandón Mandón. Iván Andrés Martínez Torregrosa. Mayerlis Maza Diego Andrés Meléndez Orozco Angie Sofía Romero Teherán wilson alfonso rosado mesa luis anthony villa carrillo lizet tatiana calderón valeta luis felipe restrepo andrades Janier Lara Ochoa. Cristian Camilo Rodríguez Carrillo. Camila María Bocanegra Villa. Kimberly Remni Castaño Díaz. Dina Luz Navarro Sánchez. Iván Darío Pérez Melo. Tatiana Paola Pineda Pavón. Nelson Enrique Hernández Martínez. Administradora administradora de empresas turísticas y hoteleras por ciclos propedéuticos. Gina Lucía Bornachera Sarmiento. Marisabel Gamarra Arias. Linet Danisa Gamboa Macías. Lizeth Carolina Monsalve Aparicio. Amalin Morón Pedroso. Leonela Isabel Rodríguez Julio. Brian Alberto Rodríguez Bosa Ian Alfonso Urbina Castro Sharon Michelle Zapata Gutiérrez. Adriana Beatriz Blanco Pinto. Andrea Claudio Loverso Alonso. Catherine Gisette Lozano Ponzón. Bexi Daniela Mejía Montenegro. Lisette Paola Peña Maduro. Cristal Rocío Rangel Lobo. Daniela Melisa Salas Cantillo, Karen Paola Tomás Cárdenas, Juliet Paola Villarreal Campo, Abisandrit Villegas Núñez Jorge Yamit Castro Mendoza, Laura Vanesa Enríquez Requene, Jessica Paola Escalante Castro. Contador, Contadora Pública, Viviana María Saltarén Serpa. Andrés Alfonso Alarcón Enríquez, Dairis Luz Alvarado Lascarro, Julián Yamit Alvarado de la Oz, Jainer David Arevalo Coronado, Nancy Balaguer Tamayo María Andrea Barros Moises. Giselle del Amparo Becerra de la Hoz. Holmeris Isabel Bermúdez Fontalvo. Lorena Isabel Bermúdez Ayala. Gina Paola Bustamante Pérez. Lina Marcela Caro Martínez. Wilfran José Castro Miranda. Alidis María Cervantes Sandoval. Breiner Samir Choles Rodríguez. Daniela Cotes Acosta. Dayana Lisset de la OZ Arias. Vladimir David Díaz Gutiérrez. Dairis Karina Escorcia Quintero. John Mario Fonseca Vergara. Alberto Franco Pérez. Camila Fernanda Jiménez Arboleda. Arlet Cecilia Martínez Moya. Andrea Carolina Martínez Varela. Cristian Humberto Matis Manjarres, Josho Aldair Medina Duque. Evelyn Karina Mendoza Arrieta. Sergio Andrés Mercado Vergara. Giris Loraine Montero Orozco. José Ignacio Morales Rojas. Jaitir Luis Mozo Támara. Laura Marcela Navarro Ibáñez. Sergio José Nigrinis Morales. Danilo Hernán Ortega Jiménez. Andrea Carolina Otero García. Ángela María Pertus Gil. Meisel Enrique Ramos Rambal. Dairis Mercedes Rúa Caballero. Heidi María Sierra Quintero. Mayra Alejandra Sierra Torres. Eduard Hernando Suárez Sánchez. Jaime David Ternera Carrillo. Danellis Carolina Toledo López. Nielsen de Jesús Torres Camargo. Angélica María Vecino Posada. María José Bence Acevedo. Silvia Isabel Villalobos Teherán. Luis Felipe Viloria Palacio. Brinet Brigitte Brito Alzate. Brian Rafael Echeverría Sandoval. Breiner Alexander García Paternina. Helen Isbeth Lara García. Lady Tatiana Montes Arias. Mónica Tatiana Orozco Garzón. Álvaro José Paez Martínez. Jorge Andrés Russo González. Karen Eliana Zavala Cruz. Lilia Ivette Cudris Romo. Estefano Eli Escalante Valenzuela. Brian David Peinado Salcedo. Beatriz Elena Redondo Borja. Saines Ayana Socarraz Melo. Yurley Carolina Solano Reales. Norelis Esther Torres García. Rafael David González Fragoso. Lorelay Paola Pacheco de la Oz. Economista, Hernando José Herrera Álvarez, Luis Javier Herrera Padilla, Álvaro de Jesús Lozano Ortiz, Luisa Fernanda Márquez Balbuena, Kelmeris Martínez Villalba, Gisela Juliet Martínez López, Jennifer Paola Mendoza Casiani, Junior Orlando Noriega Madero, Tatiana Paez Pérez, Mike Alejandro Pérez Rincones, Angie Carolina Polo Silgado. Miguel Ángel Reyes Rodelo. Brian Felipe Rodríguez Vázquez. Lorena del Rosario Sabatino Acosta. Geraldine Sarmiento Rodríguez. Erika Margarita Severiche López. Anderson Enrique Barranco González. Lina María Carpio Camargo. Catherine Slendi Castro Daza. Kesman Camilo Celedón Segrera. Juliet Paola Colorado Vázquez. María José Correa Zagarra. Jaime Rafael Díaz Mendoza. Kelis Lucía Ferrer Núñez. Daniela Margarita Gámez Vázquez. Angie Milena García Mendriz. Yarlenia Rosa Gaudio Escalante. Andrés Felipe González Cuello. Adrián Camilo Polo Guerra. José Luis Salas Gámez. Fidel Castro Hernández. Oriana Marcela Cuadrado Ayola. Luis Guillermo Mesa Urquijo. Andrés Guillermo Ortiz Acosa. Ángelo Rafael Paredes Riátiga. Marta Brigitte Rojas Aguilar. Delmis Alberto Gallardo Bonilla. Profesional en negocios internacionales. Sebastián Durán Carrascal. Madeleine Natalia Carreño Calderón. María de Jesús Amador Sea. y Borrego Tobar. María José Brochero Barbosa. Liz Camila Alejandra Cabas Pardo. Ángelo Cabulla Mercado. María José Cárdenas Torregrosa. Ladies Carolina Castañeda Contreras. Juan Manuel Ceballos Valencia. Ana Fidelina Escobar de la Cruz. Marielle Fabián Hernández. Elimar Franco I. Laura Camila Franco Lechuga. Andrea Camila Gómez Mendoza. Ivana Milena Gómez Durán. Daniela Guerra Pozo. Laura Carolina Hasbun Suárez. María Isabel Herrera Cantillo. Luisa Fernanda Jacome Santana. María Camila Lara García. Liliana del Carmen López Guzmán. Natalia Marcela Mesa Torres. David Alberto Morales Villalba. Vanessa Moreno Durán. Adán José Olivero Saltaona. Marileis Diz Ortega Álvarez. Lerci de Jesús Otero Ariza. Elena Margarita Páez Fuentes. Daniela Marcela Pava Araujo. Camila Andrea Polo Mozo. Valeria Isabel Puerta Sánchez. Julianis Paola Rebolledo Castro. Cristian Jesús Redondo Álvarez. Rubén Darío Restrepo de la Oz. Luis Daniel Rodríguez Celedón. Andrea Marcela Silva Muñoz. Roxana Marcela Toro Arboleda. Cristian Javier Zárate González. Yurladi Zárate Urrego. Alejandro de Jesús Campo Parra. Deimer Campuzano Borja. Aranza Berioska Guerrero Bertel. Karen Dayana Holguín Chaverra. Luis Miguel Miranda Montalvo. Dana Abigail Núñez Ordóñez. Marcela Mercedes Polo Chávez. Andrés Camilo Rivera Pallares. Jaime Daniel Amador Basto, Juan Sebastián Vallen Ramírez, María José Bermúdez Blanco. Royman Ronaldo de Jesús Bravo Guerra. María Alejandra Caro Díaz. Eduardo Junior de la Hoz Maza. Zulay Dayana Donado Cantillo. Cristian Esteban Forero Alfonso. María José Galván Guerra. Servando Andrés Gutiérrez Mendoza. Daniela Carolina Hernández Zúñiga. Shirley Lizeth López Triviño. Wendy Milena Martínez Vázquez. Gustavo Adolfo Mesa Guerrero. Marta Osiris Moreno Manjarres. Yazaida Juliet Pacheco Domínguez. Gloria Judith Rodríguez Castrillo. Ana María Romo del Río. Tecnólogo, tecnóloga en gestión hotelera y turística. Felipe Andrés Arteaga Jiménez. Gina Tatiana Caro Castaño. Carlos Daniel Castellanos García. Liliana Carolina Cuevas Pertuz. Sebastián Roberto Hernández Riascos. Andrés Camilo Sánchez Polo. Luis David Silva del Toro. Elmis Yuranis Vargas Sierra. Ilsemer Magderic Brito Manjarres. Sharon Cristina Castro Beltrán. Nidian Yorleni Fontecha García. Cleria Rosa García Barros. Ángela Abrán Gómez Rivera. Ana Cecilia Granados Barrios. Andrea Camila Hernández Castillo. Dayana María Lugo de la Hoz. Verónica Daniela Manjarres Mejía. Sadit Gabriel Pertuz Tejeda. Katimilena Rangel Ayala. Rosangelina Torres Camargo. Valentina Caro Polanía. Pablo Andrés García de la Cruz. Luis Ángel Meléndez Gómez, Daisy Tatiana Pico Martínez, Sofía Isabel Toncel Barranco. Ana Mercedes Venera Barrios. Detenemos un poco el protocolo porque estamos necesitando aquí detrás de la tarima al familiar de Gisela Martínez. Con urgencia, por favor, acercarse a la parte de atrás de la tarima. Gisela Martínez. Continuamos con Eliana Giret Marín Ortega. Yuris Paola, Reales Prado. Solicito a todos los graduados ponerse de pie y pido a todos los presentes un fuerte aplauso para ellos. Muchas felicitaciones de parte de la Universidad del Magdalena y muchos éxitos para todos ustedes. Pueden sentarse, por favor. Acta individual de grado de reconocimiento. Según el artículo 72 del Acuerdo Académico número 41 del 2017, el acta individual de grado debe incluir una mención de reconocimiento al estudiante que cumpla con el requisito de trabajo de grado con alguna de las siguientes modalidades. Trabajo de investigación, trabajo de creación artística, práctica de innovación y emprendimiento, artículo científico y pasantía de investigación. También debe incluir una mención de reconocimiento como trabajo de grado meritorio al estudiante que obtenga una calificación igual o superior a 470 puntos en su trabajo de grado. A continuación, solicito a los graduados ponerse de pie en el siguiente orden. Acta de reconocimiento meritoria. Economista Andrés Felipe González Cuello. Geraldín Sarmiento Rodríguez. Marta Brigitte Rojas Aguilar. Solicito un fuerte aplauso para ellos. Felicitaciones. Pueden sentarse. A continuación, solicito a los siguientes graduados ponerse de pie. Acta de reconocimiento, administradora, administradora de empresas, Diego Andrés Meléndez Orozco, María Mercedes Pérez Daza, Adriana Andrea Alba Godoy. Administradora de empresas turísticas y hoteleras, Karen Paola Tomás Cárdenas. Gina Lucía Bornachera Sarmiento. Administrador de Empresas Turísticas y Hoteleras, Jorge Yamit Castro Mendoza. Contadora, Contador Público, Viviana María Saltarén Serpa. Yorleidis Tatiana Montes Arias. Brigitte Brillet Brito Alzate. María José Vence Acevedo. Yaitir Luis Mozo Támara. Camila Fernanda Jiménez Arboleda. Dairis Karina Escorcia Quintero. Julián Yamid Alvarado de la Hoz. Economista, José Luis Salas Gámez. Yarlenia Rosa Gaudio Escalante. Angie Milena García Mendriz. Kelis Lucía Ferrer Núñez. Jaime Rafael Díaz Mendoza. Juliet Paola Colorado Vázquez. Por favor, se mantienen en pie. Kesman Camilo Celedón Segrera. Anderson Enrique Barranco González. Brian Felipe Rodríguez Vázquez, Angie Carolina Polo Silgado, Tatiana Páez Pérez, Gisela Juliet Martínez López, Álvaro de Jesús Lozano Ortiz, Hernando José Herrera Álvarez, Fidel Castro Hernández, Ángelo Rafael Paredes Riátiga, Mabet Martínez Villalba, profesional en negocios internacionales, Ana María Romo del Río. Wendy Milena Martínez Vázquez, Shirley Lizette López Triviño, María Alejandra Caro Díaz, María José Bermúdez Blanco, Edimar Franco I, Alejandro de Jesús Campo Parra. Solicito un fuerte aplauso para todos ellos. Felicitaciones también. Pueden sentarse. Entrega de mención de honor a estudiantes destacados en pruebas Saber Pro. El Acuerdo Superior número 15 de 2018, en su artículo tercero, indica que los estudiantes que hayan presentado pruebas a pro y obtengan el mejor promedio de los resultados en las competencias genéricas y específicas en su programa académico y se ubiquen por encima de la media de su grupo de referencia, merecerán diferentes estímulos, entre los que se encuentran la mención de honor entregada en la ceremonia de grado a continuación, solicito a los graduados que se acerquen a la mesa directiva en el siguiente orden. administradora de empresas turísticas y hoteleras, maría isabel gamarra arias. un fuerte aplauso para maría isabel, por favor. felicitaciones. Distinciones de excelencia académica. El artículo 162 del Reglamento Estudiantil y de Normas Académicas de la Universidad señala que el estudiante que al finalizar su carrera obtenga un promedio ponderado acumulado igual o superior a 425 puntos y menor a 450 puntos se hará acreedor a diploma honorífico. Cum laude, con alabanza. Y si al finalizar su carrera obtiene un promedio ponderado acumulado igual o superior a 450 puntos, se hará acreedor del diploma honorífico Summa Cum laude, con gran alabanza. A continuación, solicito a los siguientes graduados que se acerquen a la mesa directiva en el orden en el que son llamados: Diploma honorífico Cum laude y beca. Administrador de Empresas Luis Miguel de la Oscaro. Administradora de empresas turísticas y hoteleras, Marisabel Gamarra Arias. Profesional en negocios internacionales, Adán José Olivero Saltaona. Diploma honorífico cum laude, profesional en negocios internacionales, Juan Sebastián Valen Ramírez. Luisa Fernanda Jacome Santana. Pido un fuerte aplauso para ellos. Felicitaciones a cada uno de ustedes de parte de la Universidad del Magdalena. En este momento se realizará la toma de la fotografía general principal, con la mesa principal junto a los graduados. Les recordamos que al pasar a los mosaicos no será obligación. Cada persona que quiera... Eh, guardar ese recuerdo de la foto en el mosaico puede acercarse, para lo cual le solicitamos a los graduados ponerse de pie siguiendo las indicaciones de nuestro personal de logística y staff. Recuerden tener sus diplomas mirando hacia el frente. Invitamos también a los directivos a bajar de la mesa y ubicar donde se les indique. Hacemos un llamado en este momento a los abanderados para la marcha ida Queremos agradecer a todos los presentes y a quienes nos acompañaron a través de las redes sociales de la Universidad del Magdalena en esta ceremonia de graduación. Muchas felicidades a los nuevos profesionales de la Universidad del Magdalena. Un aplauso para ustedes. Les deseamos muchísimos éxitos en su futuro profesional.